Si coge el Intercity, que tarda 4 horas para hacer 70 kilómetros desde Murcia aquí a Alicante. Márgalo, que no sé dónde está. Vamos, Alberta. Claro, vamos allí donde. Fua, y que nos coja la nave esa circular, que nos suba para arriba, nos dé una vuelta, aparece la noria. En mi pueblo ponen todos los años una noria, pero este año con lo del COVID se la han llevado para el pueblo al lado. Tenemos una pelea, pues fíjate, el alcalde es vecino mío, es panadero, ¿sabes? Aquí vive un pueblo muy pequeño, nos conocemos todos allí. Me eché una medio novia una vez, quedé más con ella ya, pues... Imagínate, no me puedes ni ver. Pero voy a caer en el medio. Voy a caer. Escúchame. Normalmente caigo yo contigo. Y yo contigo. A la aventura. Me había un fusil en cola. Guapo. Hay que ir. ¿Dónde cae? Pero escúchame, si quieres. ¿Habéis hecho la misión del Ferrari? Sí. ¿Lograsteis coger todos los puntos y tal? Sí. Joder, qué guapo. Pero no aquí, lo hicimos en otra ubicación. Ah, no, vale. No sé si dejarme abducir o no por la nave, estoy en duda. Bueno, me voy a dejar abducir. ¿Dónde están? ¿Ya? Ya me está hablando a mí. Sí, pero son muy malos, tío. Son muy malos. Es que no sé realmente si me están disparando por delante o por detrás, tío. Pero bueno, tampoco menos. Me preocupa mucho. Una menos, ya voy 1-0. Ahí hay uno. Encima la he rematado. ¿Dónde? Dándola por detrás, en vez de por delante. No te muevas, Jafi, se te va a derretir el polo ese que lleva a la espalda. Sabes que tú coges buena temperatura. Está en esa casa, ¿verdad? En esa casa hay una escondida. Sí. Se ha escondido, ¿eh? Ahí la veo. ¡Ay, va! ¡Hacho, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¡Tú crees que flasazo! ¡Ha desaparecido! Ahora el Jazzer no se ríe, ¿eh? El Jazzer no dice nada, ¿eh? Espérate, que me han subido 3 niveles de golpe. Madre mía. Este perfil no va a durar nada, ¿eh? Me dura una semana. Ya te digo. A este paso, tío. Joder, antes de que acabe la partida, es el nivel 50. Joder, tío. Sin hacer nada, ¿eh? O sea. Nada. Ay, hostia, me han agarrado un buen porrazo. Aquí hay gente, pero aquí hay alguien. A ver. Oye, pero que no veo tiempo por ningún lado. Veo los orbes. Vale, yo tengo uno. Hacho, dejamos una galletita de esa dorada, marbudo dorada. Venga, esa la tengo. La tengo, la tengo. Gracias, Hacho, ya me iba a pegar un porrado, ¿eh? Solo queda una ya. Espérate, que llego, que estoy llegando. Mira, aquí he quedado. Toma. Joder, ¿cómo cambia esto, tío? Joder, macho. Es que esto es una maravilla, tío. Puedo jugar con una mano. Es una maravilla, tío. ¿Pistola? No quiero pistola. ¿Esto qué es? Pistola. Una escopeta. Esto para ti. A ver. No, una batidora no. Bueno, yo he llegado a pillar un fusil y dos escopetas. De las que no voy a estar. A ver, ¿dónde caemos? Hostia. Donde queráis, donde más gente vea. Hostia, pues... ¿dónde? Pues a Alameda. Alameda. Efectivamente, Alameda. Venga, vamos para allá. ¿No habéis pillado nada entonces? Yo sí, yo tengo una escopeta táctica y una corredera. Ah, vale. Yo también tengo una táctica.
y un fusil, he pillado fusil. He pillado yo fusil. Yo tengo uno pesado. Yo el normal. Que no sé cómo lo llaman estos, pero... ¿Tú has pillado escopeta, Silvia? No, pero no me... han dejado los báteres aquí sin paredes, tío. Vaya marrón. Ahí va. Mira dónde... Ah, bueno, el punto está... está cerca. Mira, yo tengo que pasar por en medio de Alameda, pero por en medio de Alameda. Ah, mira, ahí hay uno. Que me dispara. Anda, ¿quién la desinstala? Joder, madre, me ha durado, tío. Me ha durado... ¿Ya? Ya está, ya ha caído. Esta ya no... pero no has extorsionado. Sí, la he hecho un completo. Toma. Toma una escopeta. Pero ¿y el resto? ¿El resto? ¿Y el resto? No aparece. Yo creo que eso era un bot o algo. Vamos para allá. Yo creo que será un bot porque no ha marcado. No ha marcado ningún enemigo ni nada. Madre mía, que me pega un botellazo, Silvia. Manto la fe para la oreja. Yo me he visto eso, digo, será una litrona de cerveza que va. Madre mía, menos mal que estaba ahí listo. ¿Sabes? Pues yo tengo reflejo, yo soy portero de fútbol. Bueno, pues nada, nada y nada. Escucha, Fede, ¿tú no tienes calor con la capucha puesta todo el día? Oh, ya ves, tío. Ya ves, y sin la capucha, me estoy cociendo. Yo me he tenido que... Yo, ahora ya, vuelvo a mi... Me tuve que comprar... Joder, macho, me tuve que comprar unos cascos ahí... Son buenos, porque son buenos. Y además, estaban de oferta, tío, en el Corte Inglés. Unos Sensation de... Pero son con micro super finitos, tío. Y no, sí. No dan nada de calor. Claro. Y tenía otros, tío, que se me ponía la oreja de pana, tío. Como el pantalón de pana igual, tío. Claro. Suele pasar. Yo estoy acostumbrado a los de botón y ya los otros no los uso porque te suda la oreja entera. O sea, solo que la oreja, la cabeza... Sí, sí. Los de botón están chulos también. Lo que pasa es que... Y mira que se os oye súper bien con el micro, ¿eh? Sí. Que son los... Entiendo que son los... Esto, ¿no? Los auriculares de teléfono móvil, ¿no? De móvil, sí, claro, quiere, ¿no? Sí, de móvil. Y se oye bien. A veces fallaban un poco. Espérate que me va a pillar la tormenta. Espérate. Voy a abrir aquí un boquete aquí en la pared. Oh, cuando vea al dueño, macho, me ha salido una piedra. Lo que yo te diga, me ha pillado. Espérate. Pero ¿por dónde salgo yo? Criaturique. A ver, por aquí, a ver. Madre mía. 90. Esta partida hay que ganarla. Fidel, sí, la estará grabando, ¿no? A ver. Sí. Sí. Llevo 2 kills ya, Dos kills. Ahí hay uno. ¿Dónde? Hostia, pues yo llevo 0 kills, tío. Hay que ponerse las pilas. ¿Hay uno ahí? Sí. Venga, a por él. Márcalo, Silvia. Márcalo. Que va el escuadrón suicida. Pero voy a escopeta, directo por él. Le pego 4 saltos, no va a ver. Este no me ve. ¿Dónde la has marcado? Se ha ido para atrás. Ah, que está reculando. Ah, que encima recula. Sí. Bueno. Porque está yendo hacia el ojo. Bueno. No huyas. Espérate que cojamos un poco de altura, que verás. Espérate que cojamos velocidad, verás. Espérate que cojamos altura, chaval. A ver, ya lo veo ahí. Míralo. Toma. Pica. ¡22! Toma, muerto. Le robó la kill. A ver a quién la ha dado. A quién la ha dado la kill. A mí no. Me has robado, tío. Joder, macho, tío. Me ha dado la asistencia nada más. Lo hacemos nosotros lo gordo y le dejamos el trabajo hecho, el trabajo sucio. Qué jeta. Ah, la ha dejado la pobrecito. Bueno, pues ahora no sé si atravesar el huerto. No hay ni tiburón. O sea, por no haber, no hay ni tiburón. ¿Es una lanzadera o algo? A ver, ahí abajo que hay. No hay nada. Hay un cofre ahí. ¿Aquí es un cofre? Abajo. Peligro. Hostia.
Así sí, es un cofre. No, es un artefacto alienígena. De pero eso. Está el tiburón. Está el tiburón ahí. Nada. Sí, pero vamos ¿está? Por este lado, ¿no? Sí. Que me tira. Pero, ¿Fidel? Sí, soy yo. ¿Eres tú? Me acabo de cargar al tiburón, tío. Me pues acabo de cargar. Baja porque te dan algo, ¿eh? Voy a volver para abajo. A ver. El lanzatorpedo, Paco. Lanzacohetes. Sí, yo tengo balas de cohete, sí. Yo también tengo balas de cohete. Y pócima gorda. Fuamos, tío. Ahí va, la tira contra la piedruzca y casi se revienta la. Casi se revienta la pócima. Aquí y eso está. Que estoy jugando con el mando roto, tío. Estoy jugando con el mando roto y esto va de cine, ¿eh? Pilla, tengo 6 mini escudos. Estoy oyendo disparos por ahí, ¿eh? Ah, ¿podéis llevar la pócima grande? No, por ahí voy yo. ¿Y el lanzatorpedo no lo quieres? No. Yo es que creo que el lanzatorpedo tampoco me lo voy a llevar esta vez, ¿eh? Nah, si es que... Venga, sí, por la lucierna, la pez. Me lo voy a dar, que me ha divertido. Ah, la me dice. He caído. Pero bueno, venga, lanzacohete. Ah, que solo tengo una bala. Venga, una bala. Venga, ala. ¡Fua! Me lo han matado, tío. Yo no. Me lo han matado. Bueno, si el con el que se está dando pa'l pelo. Pero ahora te he matado yo a ti. Sí, recula, recula. Allí, recula. Allí hay otro. ¿Dónde? Ah, sí, lo veo, Allí, allí. Sí. Hostia, ese ha construido, ¿eh? ¿Ha construido? Sí. Y aquí hay una llama. Había construido. Mierda, me ha pillado la tormenta. Ya me lo acabo de cargar yo. Genial. Le echo. ¡Hostia, la tormenta! Sí, ahí hay otro. Joder, me le carga a través del pino, tío. A través del pino me le he cargado. No te lo pierdas. A tomar pues bueno. Algo. Hala. Cuatro. Venga, vamos. Oh, mira, mira, qué majo. Qué majo. Ah, sí, es que yo. Sí, ese es el que ¿sí? soltó. Ah, ya decía yo, digo. Digo, pero tío, qué cosa más maja, más bonita. Ha hecho el autodine, mira, el autodine. ¿Sabes que aquí en Alicante, bueno, yo creo en Murcia, hay un autodine, te ponen dos películas, paga una, y ponen películas buenas? El otro día me iba a mi hijo Luca de Peyam. Oye, ¿vamos a tope? ¿Dónde estáis, tío? Ah, vale, que estáis aquí. Aquí en el autocine. ¿Lo oís? A Chopijo. Ah, vale, sí, vale. Sí, que... Sí, sí. Ah, que os habéis metido al autocine, tío. Yo pensaba que era coña. No, no, no. Aquí en el autocine estamos. Aquí, aquí. Mira, una táctica azul. Oh, qué bonita. Mariano, me han tocado. Alba, cuidado. Esa me la han dado a mí. Ja. Joder. No, no, oye, no, yo llevo dos. ¿Cuántas lleváis vosotros? Una. Tengo cinco. ¡Ostras! Tío, te estás desquitando hoy, ¿eh? Yo me estoy vengando. Pero, joder, macho. Pues no ha habido partidas vaya, que hemos ganado y no he matado ni uno. ¿Qué digo? Pero bueno, está pasando aquí, digo. Sí, sí. Hoy eres el Messi, tío. Voy a lanzar el lanzatorpedos. Este ya no lo quiero tampoco. Si yo con el este en la escopeta ya me conformo. Y escúchame, a que me cojo la caña y pesco uno del pescuezo. Espera, mira lo que hay aquí, Ah, no. ¿Esto es un tío disfrazado? ¿O qué es esto, tío? ¿Esto qué es? A ver. No, parece que... Esto es una misión de gente que le pone planta a árboles. Se lo acabo de joder. Pues mira, yo le voy a romper aquí los claveles. Se lo acabo de talar. Ala, fuera. Se acabó, ale. 432 balas, me van a sobrar más de la mitad. Estoy por joder, macho. Sí que los dos que me carga me los he cargado con la escopeta, tío. A ver. Sí, yo también a escopetazo, sí. Centremos. Allí no. Se oye. ¿Dónde? Nos quedan cuatro notas, ¿eh? Venga, marca, vale. Silvia. Ah, va, vale. Para allá. Vale. No, okay. Que se oyen, pero no. Hostia, vale. Que escalerica más rica, ahí está. Ahí se sí, está liando. Se está liando. Muerto.
Bueno, grande Pato. Silvia, madre mía, qué. Pero si es que no me ha dado tiempo ni a asomar el pescuezo. En el puente. Mira, Silvia. Te lo he quitado. Me lo ha quitado en el último momento. Así se la va. Te lo he quitado. Sí. Desaparecido. Justo cuando le iba a dar. Mira, me voy a pillar, tío, un Franco, ¿sabes? Porque ya el próximo que me cargue voy a ir a Franco directamente. Pilla. Si es que nos queda uno, tío. Queda uno, ¿no? Yo creo que está escondido. Tío, lo dejamos que lo mate la tormenta, sería algo peor, ¿eh? Nos quedamos sentados aquí en el banco. espérate, vete para acá, mira. No, que aquí no tengo, es que no tengo la... Ya, el disfraz. No tengo el disfraz, tío. Espera, que le voy a echar una carrera, a ver si le pido. Espera, toma, hala, espérate ahí. Te voy a encerrar. Silvia, ¿dónde vas para allá? Ya para acá. Ole, sube por la gira. Hostia, he sido yo, he sido yo. Ah, qué susto, Se me acaba, Dale, vale. En serio que hace aquí una venta. Déjame que edite, a ver. Voy a hacer aquí. Raca. Haz una ventana como esa. O como esa. Raca. Espérate, pero no. No, quítame la escalera, tío. Si yo no la he puesto. ¿Quién me ha puesto la escalera? Silvia. Está encerrado, ahora. Ahí, vale. Mira qué ventanal más bonito, ¿sabes? Fíjate. Se ve todo, se ve la Sierra de Murcia, en más menor, se ve esta carta, allí está, quítame esto, tío, que lo he visto correr. A ver, no me sale ahora, mira, vuelto, a ver, edita, allí está, ahí mira, está. Mira cómo edito. Ah, sí, le veo, corre, ahí va. Lo que yo te diga, lo mata la tormenta. Toma. Bravo. Sí, ¿cuánto se hemos ganado hoy, macho? Bravo. Esto está para dejarlo cuando llevas toda la tarde que no ganas una y te espera otro. Fue un momento, voy a ver. Claro. Cuando llevas toda la tarde y te dices, joder. Para la tarde. Espera. Oye.